El segundo artículo que se reformó en segunda legislatura de nuestra constitución política en enero de este año fue el artículo 97 de la constitución política. Este artículo eh, es referente a la policía nacional, donde establece su naturaleza. Eh, sus funciones, su objetivo, constitucionalmente. Es importante dejar claro que nuestra constitución política, en su título cuarto de derechos y garantías, deberes y garantías del pueblo nicaragüense, expresa que en el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. También es deber del Estado proteger a la víctima de delitos y procurar que se reparen los daños causados. Es lo que establece nuestra constitución política. Quien debe y hacer constitucionalmente esta protección fundamentalmente es la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional creada por la revolución política, es una policía nacional que está al lado del pueblo, una policía que trabaja con la, con la persona humana, con el poblador como protagonista de sus acciones. Es una policía nacional que no la vemos encuartelada dentro de sus cuarteles sino que es una policía que está en los barrios, que está en las comarcas, que está haciendo asamblea de seguridad ciudadano todas las semanas en diferentes lugares del país, que es parte de nuestro pueblo para su garantía, su seguridad. Y esta reforma pretende devolverle ese carácter, esa fortaleza a nuestra Policía Nacional ya que en los 17 años de neoliberalismo se pretendió, como en todo el concepto neoliberal, que las policías nacionales no tengan la fortaleza necesaria para dar más libertad al mercado, entre comillas. Sabemos lo que ha pasado en varias partes del mundo. Y lo que pasó aquí en Nicaragua en esos años, el aumento de la delincuencia, el aumento y la policía haciendo grandes esfuerzos en, esos, en esas épocas. Entonces esta reforma se le devuelve su carácter de cuerpo armado, bajo la dirección del presidente de la República y se establece un orden interno que cuente con sus propios esquemas de sanciones y de regulación. Se realza que nuestra Policía Nacional está para proteger la vida del país y preservar el orden social y el orden interno. Y queda el artículo 97 de la siguiente manera. La Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares. Ejercer la prevención, persecución e investigación del delito. Prestar au, el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones. Sí, Protege no solo los bienes particulares, también los sociales y también los nacionales, porque es una protección integral del, de la nación nicaragüense. Sigo citando el artículo como queda. La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su carácter de jefe supremo y en estricto apego a la constitución política a la que guardará respeto y obediencia. En el cumplimiento de sus funciones, la Policía Nacional se basa en el protagonismo de las personas la familia y la comunidad. La organización interna de la policía se fundamenta en la jerarquía única y en las disciplinas de su mando y personal. Con esta reforma, Nicaragua gana y avanza significativamente en el fortalecimiento de su Estado de Derecho, de la defensa de la paz y la seguridad ciudadana y soberana, fortaleciendo a la Policía Nacional. También, recordemos que de acorde con esta reforma constitucional, está la reforma que se le hizo a la ley de la policía, creando, tipificando delitos propios de sus miembros que no existían. Delitos que tienen que ver con la deserción, con el cumplimiento de órdenes, con la insubordinación, que son delitos propios del personal de la policía. Con esto vamos a tener una policía mucho más consolidada, mucho más eficaz, y eso es lo que nos, es, nos hace entender que Nicaragua teniendo la policía más pequeña de la región y la que tiene el menor presupuesto es la policía más eficiente, con el menor índice de homicidios en la región. Nosotros ya tenemos menos de siete homicidios por cada 10.000 habitantes. En otros países hay. Están arriba de los 20, 30, 40 y hasta 50 homicidios. Nicaragua es el de más eficaz. Es por eso, porque la policía está trabajando con el protagonismo de la familia nicaragüense.